¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues apenas nos dio tiempo de poder compartir la liga, tanto en la lista de difusión de WhatsApp como en la página de Face. De hecho, quiero revisar en Face. Simplemente quiero ver si pudimos compartirlo. Y sí, efectivamente. Sí se compartió. Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo hoy 17 de enero. Agradecerles antes que nada la paciencia que me tuvieron. Las últimas 2 semanas, probablemente muchos de ustedes se dieron cuenta, colocamos unas repeticiones. Esto, pues básicamente por cuestiones de trabajo, tanto de trabajo como de las actividades de fin de año, de inicio de año. Y realmente me da mucho gusto estar aquí nuevamente transmitiendo a través de la plataforma de Acústica Radio en este que es su programa, nuestro programa Entre Emprendedores. Y bueno, hay mucho de qué platicar el día de hoy. Me ha tocado vivir situaciones diferentes, situaciones nuevas en esta parte del emprendedurismo. Y además me he tenido la fortuna de acercarme con otras personas. Que ya tienen su negocio, algunos de ellos están empezando, están emprendiendo, y ha sido muy, pues muy gratificante ver cómo esas personas que tienen el espíritu emprendedor en ellas, pues, híjole, siempre donde hay algún problema, pues ven como que un área de oportunidad, ¿no? Y yo creo que esa es una de las ventajas, de las grandes cualidades que tenemos nosotros los emprendedores, que afortunadamente podemos a lo mejor ver algunas cosas que no vemos, ¿no? Ver algunas cosas que otras personas no ven, como la oportunidad, dice por ahí que época de crisis no es época para ponerte a llorar, es una época de oportunidades, donde pues, a lo mejor puedes poner a prueba tu talento, tu creatividad, tus ideas, para desarrollar algo nuevo que está haciendo falta allá afuera. Siempre, siempre, siempre va a hacer algo falta allá afuera. O sea, eso es un hecho, es inevitable y es una verdad. Muchísimas gracias a todas las personitas que me están respondiendo a través de la lista de difusión que tenemos en WhatsApp. Y bueno, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Qué pasa si ya tienes tu negocio? ¿Qué pasa si ya empezaste, pero estás teniendo situaciones, problemas, cosas que están robando tu energía y que no tienen nada que ver con tu negocio, con la actividad que tú desarrollas? Hoy vamos a hablar precisamente de ese tema, la parte legal en tu negocio. Nosotros como emprendedores, vamos a pensar que somos emprendedores pequeños. Pequeños me refiero a que empezamos como autoempleados. Tenemos una idea, estamos trabajando para una empresa o para una entidad de gobierno. Día con día, semana a semana, quincena a quincena, recibimos una nómina por el trabajo que hacemos. Pero de repente tenemos la idea de, pues no sé, poner un negocio pequeño. Vamos a pensar un negocio de comida. A lo mejor te pones a vender tortas, sándwiches, jugos de naranja, jugos de zanahoria, tres jerez con huevos de codorniz, etc. Y empiezas tú, regularmente en algún segmento, no en todos, pero en un segmento muy grande de los emprendedores mexicanos, primero empezamos como autoempleados. Ponemos un negocio donde nosotros somos el empleado principal, es decir, el que hace las compras, el que prepara los pedidos, el que toma los pedidos, el que entrega los pedidos, el que cobra los pedidos, el que limpia el lugar, el que cierra el lugar y el que abre el lugar al otro día. Muchos de nosotros los emprendedores hemos empezado así. Eso es bueno, está bien, siempre y cuando en un principio, ¿no? Siempre y cuando se tenga bien claro qué es lo que tú quieres como emprendedor. Ha pasado. Yo conozco a muchos emprendedores que no saben exactamente qué es lo que quieren. No saben exactamente, y no me refiero al negocio, tienen muy claro el tipo de negocio que pretenden empezar.
tienen muy clara la actividad a desarrollar, tienen muy claro qué es lo que van a vender, dónde lo van a vender, cómo lo van a vender. Qué bueno, ya pasaron toda esa etapa del inicio, del preludio de un proyecto a través de ideas, de sueños, de ilusiones, ya le pusieron acción, ya tuvieron un resultado positivo, ya alquilaron un local, ya se dieron a conocer, ya tienen una marca, ya tienen productos, etc. Esa parte sí, esa no la discutimos. Yo creo que los emprendedores tenemos claro el objetivo de saber, ok, pues me voy a dedicar a vender tortas y sándwiches. O me voy a dedicar a poner una cadena donde se vendan tortas y sándwiches. O mi proyecto va a ser una franquicia, elaborar la franquicia donde se vendan tortas y sándwiches. Fíjate, puede ser desde el tamaño de un software, del tamaño de una cadena local, regional, donde tengas 10 o 20 locales que vendan, pues, tortas, sándwiches y jugos en la mañana nada más. O a lo mejor puede ser un negocio donde vas a rentar una accesoria de 800 pesos y vas a vender tus tortas y tus sándwiches. Eso está claro en la mente del emprendedor. Pero lo que no sabemos luego es qué queremos hacer nosotros ahí y por cuánto tiempo. Esa parte es bien importante. A mí en lo personal, te voy a compartir un poquito. A mí me pasó, yo muchos años, yo pienso que por lo menos unos 10, 13, 14 años estuve confundido. Yo decía que yo era emprendedor y que yo era empresario. ¿Por qué? Porque el proyecto que había yo empezado 10, 12, 14 años atrás, seguía operando. Había personal, ya no era uno como cuando yo empecé. Ya éramos, 10, 20, 30 personas, etc. Y yo pensé que todo estaba bien, pero cuando me di cuenta, para mí fue muy, muy fuerte aceptar o darme cuenta o reconocer que yo no era un empresario, que yo me había convertido en un autoempleado y que durante todos estos 10, 14, 15 años, o 14 años aproximadamente, pues yo no era más que un autoempleado. Me estuve engañando todo el tiempo creyendo que tenía una empresa, que tenía un negocio, cuando no es cierto, yo no tenía un negocio. Yo tenía un autoempleo, porque al final del día yo no delegué muchas de las actividades del negocio. Yo quería ser partícipe de todas las áreas del negocio. Imagínate, pues no por nada perdí el cabello y me quedé todo canoso y lo que tú quieras, ¿no? A mí me tocaba abrir el negocio, cerrarlo. Yo sí me compré esa idea, que no necesariamente siempre es buena, de que el patrón es el primero en irse y el último en salir. Yo sí me la compré muchos años, esa fue mi cajita de creencias. ¿Por qué? Porque fue lo que yo escuché de las personas de donde yo aprendí. Las personas donde yo aprendí a ser empresario, bueno, yo veía que eran personas que eran las primeras en llegar y las últimas en irse. Eran las personas enojonas, las que regañaban a todos los empleados, las que podían gritarle a los empleados. Inconscientemente, pues yo me programé para ser un empresario igual. Digo, no al mismo tamaño en cuanto a niveles de facturación, porque la verdad, honestamente, nunca lo he podido alcanzar. Pero sí compré toda la parte, esa parte a lo mejor nociva, un poquito tóxica, en la que el empresario pues no es dueño de la empresa. La empresa es dueña de él, ¿no? Y así yo estuve muchos años. ¿Por qué? Porque yo nunca tuve la claridad de saber qué quería de mi negocio. Para mí, lo más sencillo por quedar bien con la gente, porque esa es la verdad, era estar en el negocio. Entonces me tocaba abrir a las 7 de la mañana, cuando entrábamos creo que a las 7 y media o a las 8. A mí me gustaba ser el primero en llegar, me iba a las 10 de la noche. Quiero que sepas que ese comportamiento laboral, workaholic, como se dice en inglés, adicto al trabajo, pues tuvo también sus consecuencias, porque pues obviamente yo no tuve el tiempo para estar en casa. Yo en ese tiempo yo estaba casado. Y te puedo apostar que una de las razones por las cuales mi matrimonio terminó fue precisamente porque yo dejé de estar donde tenía que estar o donde era mi responsabilidad de estar, desde mi parte responsable.
Entonces, pues obviamente pude quedar bien con el negocio, pero descuidé mi vida personal y hubo consecuencias. Tan así que el matrimonio en el que yo estaba se terminó a muy prematuramente. Estuvimos casados 2 años y medio y tuvimos que terminar porque yo no estuve. O sea, para mí era la justificación perfecta que yo tenía, es que estoy en la empresa, estoy en el negocio, estoy en el negocio. Y gracias a Dios hay mucho trabajo. Si yo en ese momento hubiera sabido que yo podía estar fuera del negocio, híjole, pues créeme que, digo, ¿a quién no le gustaría tener un negocio y que el negocio no tuviera que requerir la presencia del dueño? Que tú pudieras estar en la playa, acostado en la playa, o en tu casa, rascándote la panza, viendo Netflix, y sin tener que ir a trabajar. Yo creo que ese es el sueño dorado de muchos, ¿no? O sea, millennials, sobre todo gente joven, y qué bueno, los admiro por eso, ¿no? Porque yo no lo pude ver así. Mi cajita de creencias, que era así de pequeñita, pero con un poder muy inmenso sobre mis decisiones, sobre mi voluntad, de hecho, no me permitió concebir una idea diferente a la que tenía yo en ese momento. Para mí lo más importante era estar en el negocio porque el negocio estaba creciendo, estaba creciendo, estaba creciendo. No fue lo mejor, hoy te puedo decir. Sí, fueron decisiones equivocadas que se estuvieron tomando durante muchos años. Fue fuerte, difícil para mí, aceptar que era yo un autoempleado del negocio que según era mío. Y te soy honesto, ¿no? El negocio no era mío, yo era del negocio. Así de simple, así de sencillo, ¿no? Con el tiempo me doy cuenta que eso es lo que te quiero transmitir a ti en este momento, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres ser autoempleado de tu negocio? Puedes serlo. La gran desventaja o las consecuencias que va a haber, que si tú no estás en tu negocio no va a trabajar. Si tú no estás vendiendo, si tú no estás produciendo, fabricando, haciendo las tortas, los sándwiches, los jugos, poniendo las uñas, cortando el cabello, pues no va a abrir tu negocio. Imagínate que vives, que eres dueño de una estética y que tú eres la persona, tú eres el estilista, la estilista, el barbero. Pues simplemente, muy sencillo, si no abres, si tú no te presentas a trabajar, tu negocio no abre. A lo mejor, y eso es algo muy, 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 muy padre que sí quiero compartirte, ¿no? A lo mejor tienes la idea de que la gente o que el negocio trabaje para ti. Eso es muy fregón. Yo creo que es una de las mejores ideas que te pueden dar a ti como emprendedor, un reto a vencer de los muchos que ya has vencido. Y si tú quisieras, ¿sabes qué? Yo únicamente voy a estar 3 meses en el negocio, medio año, un año, 3 años, no más, y me voy a retirar. ¿Por qué? Porque yo quiero que el negocio trabaje sin que yo esté. Si tú quisieras esa parte, yo creo que esa es de las partes más sanas, más inteligentes y con mayor resultado que podemos nosotros tomar como emprendedores. Al final del día, mira, te voy a ser bien honesto. Yo no le dejaba las riendas del negocio o de las diferentes áreas por miedo a que las cosas no salieran. O sea, nada más era eso, o sea, no era otra cosa. Mucho tiempo yo contraté personal que no tenía la misma capacidad o inteligencia o creatividad que yo. Y no por compararme que mi nivel es muy alto, no, 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 no. A mí me gustaba sentirme superior a los demás en todos los sentidos, en experiencia, en inteligencia, en ideas, en creatividad, en innovación, etc. Muchos años yo cometí el error de no contratar expertos, de no delegar las partes, las actividades que pueden delegarse. Todas las actividades se pueden delegar en tu negocio. Lo único es que tú como emprendedor quieras hacerlo y que estés consciente de lo que eso implica. Primero implica que vas a tener que capacitar gente. Primer punto, vas a capacitarlos tú o contrata a alguien más que lo haga mejor que tú. Todas las personas que contrates tienen que hacerlo mejor que tú. Y, oh sorpresa, la mayoría de las personas que están allá afuera lo hacen mejor que tú, emprendedor.
Tú eres el de la idea, tú eres el quien arrancó, quien inició. Pero contrata gente experta para cada cosa. Si vas a partir naranjas, pues contrata un experto que ya tenga experiencia cortando naranjas. Las va a cortar más rápido y mejor que tú. ¿Por qué? Porque lleva años dedicándose a eso. Si vas a vender tortas, sándwiches, pues contrata a uno que ya tenga experiencia en una plancha, en un puesto de tortas, en un puesto de sándwiches. Vas a decir, no, es que sabes que me va a salir muy caro. Más caro te va a salir que tú permanezcas ahí como autoempleado del negocio y que no te permita salir para generar nuevas ideas. O peor aún, que no tengas tiempo para disfrutar de tu vida personal. Recuerda que por ahí en un programa de autoayuda que conozco y soy partícipe, hablan de que hay cuatro partes, cuatro cuadrantes que hay que cuidar. No solamente en esta parte, en muchos libros empresariales te lo hacen saber. Uno es el esparcimiento, otro es la familia, el trabajo y la espiritualidad. Son las cuatro áreas que tenemos que cuidar, y más nosotros como emprendedores, como empresarios. En los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, en el libro de... Ay, se me fue ahorita el nombre, el apellido. Habla precisamente de eso. Cuando las cosas ya no están saliendo, cuando las decisiones ya no son las mejores, cuando se siente ese aletargamiento intelectual, profesional, físico y emocional en nosotros los empresarios, los emprendedores, lo que recomienda es que vayas y afiles el hacha. ¿Por qué? Porque pues, cuando hicimos el desglose de ese libro, decíamos, ¿qué es afilar el hacha? Imagínate que a ti te dan, hay dos personas, hay dos árboles gigantes y les dan dos hachas, igualitas las dos. Empiezan a cortar el árbol, pero se dan cuenta que las hachas no están afiladas. Bueno, pues, ¿qué te gusta? Se van a tardar 5 días en cortar ese árbol. No nada más tirarlo, cortarlo, hacer leña, etc. Pero uno de ellos decide quedarse y estar 8 horas, 10 horas, 12 horas, cortando, cansándose, hasta donde el hacha le permite. Y sí, efectivamente, el árbol lo corta en 5 días, con todo el esfuerzo, el sacrificio, el sudor. Termina todo ampulado de las manos, cansadísimo, día y noche, etc. ¿Logra su objetivo? Sí, sí lo logró. Pero el otro leñador dice, no, espérame, yo regreso en 3 días. ¿Cómo que te vas a ir? Sí, regreso en 3 días. Y se va. Llega con el afilador, afila el hacha, está un día descansando, está un día consintiéndose, porque afilar el hacha tardaba un día, se va a nadar, se va a pescar, se va a remar en lancha, y eso le permite hacer algo, alimentarse espiritualmente, porque hace las cosas que le gustan mientras está afilando el hacha. Le entregan el hacha afilada, regresa al día número 3, ve que su otro homólogo lleva 3 días cortando el árbol y lleva apenas la tercera parte del corte, ¿no? Bueno, pues llega este leñador con el hacha afilada, ¿y qué crees? Pues hace todo el trabajo en un día. Es decir, llega el día número 3 y en el día número 3 corta, derriba el árbol, hace la leña, quita, desenrama, quita las ranas, todo. Y el trabajo lo hizo a lo mejor en 10 horas, a lo mejor en 11 horas, pero lo concluyó. Al final él se tardó 3 días, pero de esos 3 días... solamente uno estuvo haciendo el trabajo requerido para cortar el árbol. Si nosotros como emprendedores, como empresarios, no afilamos el hacha, ¿el negocio va a seguir? ¿Va a salir en tiempo? ¿Se van a dar resultados? Sí, pero vas a terminar muy cansado, vas a terminar exhausto. Y ya no tuviste tiempo para cuidar los 4 cuadrantes importantísimos, que es la familia, el esparcimiento que debes de tener, tu parte espiritual y el trabajo. Cuando únicamente pues, debes de darle cierto peso, un 25% a lo mejor al trabajo, 25% a la familia, 25% al esparcimiento, a lo que a ti te gusta hacer y 25% a tu parte espiritual. A eso nos referimos cuando, ¿qué quieres exactamente? Ya tienes tu negocio. ¿Quieres estar de por vida ahí? ¿Quieres estar
con un horario de trabajo de 8 a 6 de la tarde o de 4 de la mañana a 10 de la mañana, si es que vendes en la mañana jugos, tortas, sándwiches, o quieres estar en tu estética de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 7 de la noche, esclavizado. ¿Por qué? Porque si tú no estás, el negocio no trabaja. Si tú me dices, es que ahorita lo tengo que hacer así, lo tengo que, con esa palabrita que, híjole, que cuánta carga, cuánto peso, cuánta obligación nos da, bueno, pues yo solamente te puedo decir que, ok, síguelo haciendo así, pero en el momento que tú quieras, lo puedes empezar a hacer diferente. No es que no lo hagas bien, pero acuérdate, lo bueno es enemigo de lo mejor. Yo creo que lo puedes hacer mejor. Muchas veces hay miedos a vencer, nos da miedo delegar. ¿Por qué? Porque creemos, tenemos esa estúpida creencia en nuestra cabeza que nadie lo va a hacer mejor que nosotros, que van a desperdiciar materiales, van a desperdiciar materia prima, van a desperdiciar esto, un montón de cosas, ¿no? Y no es cierto, al final del día te puedo decir que a lo mejor nosotros como emprendedores desperdiciamos más materia prima que las personas que son expertas en su oficio. Pero es quitarnos esa creencia. ¿Lo pueden hacer mejor que tú? Sí. Tienes muchos. Y a lo mejor por menos de lo que tú estás ganando como empleado en tu negocio, en tu propio negocio. Si eres de las personas que me va a decir, sí, pero es que sabes que yo no tengo un sueldo, bueno, porque tú has decidido no tener un sueldo. Recuerda que hemos platicado de las primeras, no son reglas, los principios fundamentales para cualquier emprendedor. Bueno, pues tú tienes que estar bien. Tienes que estar bien en todos los aspectos. Y me refiero a una nómina, un sueldo. Si tú como emprendedor estás 8 horas o 10 horas o 14 horas de tu tiempo en tu negocio, pues ojo, tienes que cobrar. Me puedes decir, es que vamos empezando, todavía no estoy recibiendo. Bueno, apúntalos, pero tienes que cobrar ese dinero. Porque si no, mira, al final del día únicamente vas a inflar tu negocio, lo vas a hacer muy bonito, pero es algo ficticio. Porque no tienes una liquidez real en tu negocio. ¿Por qué? Porque le debes el sueldo de la persona que abrió, de la persona que era velador, de la persona que hizo el trabajo, el servicio, los productos, que fuiste tú. Tu negocio debe ese dinero, pero tú decides no cobrarlo. Yo te puedo decir que no es lo mejor. Te puede funcionar, sí, pero ¿por cuánto tiempo? Y es ahí donde sí requerimos poner tiempos para todo. ¿Ok? Yo voy a financiar mi negocio todo este año porque así lo decido. Está bien, lo puedes hacer. Pero en enero del siguiente año voy a cobrar ese dinero. ¿Por qué? Porque el negocio me lo debe. Y no es porque quieras exprimir tu negocio. Ni siquiera estamos hablando ahorita de utilidades. Únicamente estamos hablando de un retorno de inversión que es bastante sano financieramente hablando para el negocio y para la persona que hace la inversión. Puede ser que seas tú emprendedor, tú dueño del negocio, ¿no? Imagínate que tuvieras un inversor, alguien que te prestó dinero, que puede ser tu familiar, tu amigo, tu conocido, y esta persona te prestó 10 mil pesos, 100 mil pesos o 1,000,000 de pesos para que tú pudieras empezar tu negocio. Y tú le dijiste, ¿sabes qué? Dame 6 meses de gracia. Después cada mes te voy a ir pagando el 5%, y en un año o en el mes número 15 te pago el resto que falte de esos 5% que ya sumé, ¿no? ¿A poco le vas a decir, sabes qué, no? No lo puedo retirar de mi negocio porque pues entonces mi negocio, no sé, es como quitarle la mamila al bebé, ¿no? Mi negocio es muy chiquito, es un bebé, lo estoy cuidando, no puedo ahorita arrebatarle nada porque no va a estar bien. Yo creo que tu inversor te va a decir, ¿sabes qué? Mira, aquí hay un documento que ampara que tú me tienes que pagar en tiempo y forma. Lo mismo pasa con nosotros como emprendedores. Y muchas veces yo he sido muy juzgado, muy criticado por mis colaboradores, ¿no? Precisamente por las personas que están en la parte de administración. Dicen, no, es que ¿sabes qué, Iván? Tú nos prestas y luego nos estás cobrando. Digo, pues sí, porque es mi dinero, ¿no? Dices que tú agarras dinero de acá y es como si te lo sacas de acá y te lo metes a la otra bolsa. Le digo, sí, pero son bolsas diferentes. A lo mejor yo el día de mañana decido otra vez hacerle un préstamo al negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque requerimos hacer alguna inversión. Pero ya es un ejercicio nuevo, un ciclo nuevo. Yo creo que esa parte es importante, que sepas dividir los números. Si el negocio te debe a ti,
ah, bueno, pues te tiene que pagar. Y si no te va a pagar un año, o te va a pagar el siguiente año, a lo mejor en 3 años, en 4 años, pero tiene que pagarte. Porque al final tú eres un acreedor diverso en la contabilidad, en las finanzas de la empresa. Es como si le debieras a un proveedor. Un proveedor, si no le pagas, te va a dejar de surtir el pan, te va a dejar de surtir las naranjas, te va a dejar de surtir los tintes para el cabello. Lo mismo, bueno, en las tiendas, ¿no? Si a Sabritas no le pagas lo que te deja consignación, pues no te va a dejar más producto, ¿no? ¿Por qué a ellos sí pagarles y a ti no? Ojo, si vas a estar como autoempleado, cerciórate de estar recibiendo o cobrando lo que realmente te corresponde. ¿Puedes tener un sueldo modesto? Sí. A lo mejor no te vas a dar un sueldo de director general de una empresa transnacional, no sé, 300,000 pesos al mes. Pero bueno, un sueldo modesto para ti, emprendedor, empresario, que sabes de finanzas, de números, de emprendimiento, pues es el dinero que necesitas para estar en paz. El dinero que requieres para estar tranquilo, para estar en paz con tu entorno. Llámale familia, llámale tu gasolina, tus comidas, tu renta, tu luz, tu agua, tu gas, etc. ¿Por qué? Porque no se puede dar lo que no se tiene. Si tú, como emprendedor, dueño, dueña del negocio, no tienes esa tranquilidad financiera, no la vas a poder dar a los demás. No la vas a poder transmitir a los demás. El día de hoy te puedo decir que a lo mejor es un poco cruel, ¿no? Pero bueno, se puede ver así. No es que sea cruel, esa no es la palabra. El primero que debe de cobrar en un negocio eres tú, emprendedor. Tú, empresario. Tú, gerente general. ¿Por qué? Porque es contexto. Todo va de arriba hacia abajo. Tú ya cobraste como patrón, como dueño, como jefe. Ah, perfecto. Pues entonces empiezan a cobrar todos los de abajo. No se vale que tú no cobres y que los demás sí cobren, porque se va a empezar a desatar un malestar, y no te hablo económico, emocional dentro de ti. El día de mañana vas a terminar incluso hasta resentido con tu negocio. Y vas a decir, a mí me pasó, ¿eh? No, bueno, por mi negocio perdí mi matrimonio. Por mi negocio perdí momentos importantes con mi familia. Por mi negocio perdí mi coche. Perdí mi camioneta, perdí mi casa, perdí mi... lo que tú quieras. Y ese resentimiento te puede llevar a que dejes de estar en el negocio. Recuerda, imagínate que tú tienes una pareja a la que odias, pero tienes que vivir con ella. ¿Cómo va a ser esa vida? La fría indiferencia. Al final del día vas a llegar porque no tienes opción, no hay de otra, vas a llegar a esa casa. Pero imagínate, vas a estar durmiendo con alguien con quien no sientes algo bonito. ¿Cómo va a ser esa vida de un emprendedor, un empresario? Pues va a ser una vida llena de frustración, una vida llena de desilusiones, de desánimo. ¿Qué vas a contagiar a los demás tú como líder? Si tú no estás bien, primero, no puedes estar bien con los demás, no puedes dar lo que no tienes. Muchas veces a mí me han juzgado mucho, me han criticado mucho. Porque yo no, pues a ver, ¿cuánto es lo que voy a cobrar? No, pues esto. Bueno, ¿y cuánto van a cobrar los demás, no? Es que ellos sí les vamos a pagar más por esto, esto, digo, no. ¿Por qué? Porque no es simplemente un principio. Yo debo de cobrar lo que me corresponde como empresario, como emprendedor, como autoempleado de ese negocio. Ya si yo elijo prestarle a mi negocio para que haga otros pagos, eso ya es algo bien diferente. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos aprendido que sí, sí podemos prestar, pero vamos a prestar lo que no nos hace falta para cubrir nuestras necesidades básicas como emprendedores, como dueños del negocio. A lo mejor yo estoy cobrando 10,000 pesos a la semana, pero sé que mi economía con 4,000 pesos a la semana yo salgo, o sea, no se requiere más. Ah, bueno, pues con gusto puedo prestarle 6,000 pesos al negocio, a la empresa, al changarro, al proyecto. ¿Por qué? Porque es bien cierto, entre más le inviertas a tu proyecto, más resultados vas a tener. O sea, al final del día es como una vaca lechera. Tú dale a la vaca la mejor pastura y mejor leche te va a dar. Tú dale a la vaca el mejor todo. Entre más le des de comer a la vaca, más leche vas a tener. No la vas a tener hoy, la vas a tener a 3 meses, cuando las enzimas en el organismo del animal, bla, 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 bla,
hagan esa combinación química para que obtengas más rendimiento, más litros de leche día con día. Eso sí es cierto, pero tú lo decides. El chiste es que sí sepas exactamente qué quieres. Volviendo al tema, porque nos escapamos mucho, ¿no? ¿Quieres seguir como autoempleo de tu negocio? Puedes hacerlo. Pero nada más que estés consciente que estás descuidando tu vida personal, tu vida familiar, tu vida, el esparcimiento en tu vida y tu parte espiritual. ¿Por qué repetimos espiritual, espiritual? Porque, mira, al final del día, así lo veas lo leas en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, o en el club de las 5 de la mañana, o en el de mente millonaria, si no mal recuerdo, o en la bancaria comercial, es más, vete al IPADE, al alta dirección, a ADE. Todos, desde el libro más sencillo, más pequeño, más modesto, hasta tu posgrado, tu diplomado en el IPADE, se va a tocar el tema espiritualidad. Por lo que te digo, o sea, nosotros como líderes requerimos estar tranquilos, estabilizados, equilibrados, tener ese equilibrio, tanto espiritual como mental, como física, como emocionalmente. Esas son las partes que nosotros requerimos estar cuidando para poder entregar lo mejor de nosotros a los demás o a nuestros negocios, a nuestros proyectos. Entonces, si vas a ser autoempleado, pues está bien, te puedes quedar como autoempleado. Pero, pues, acórtate un poquito la rienda. No salgas a las 7 de la noche. Deja que una persona más se encargue de tu negocio de 3 a 7 de la noche. Si estás trabajando, un ejemplo, de 10 a 7, bueno, pues entonces salte a las 5. Empieza por salirte a las 6. Después empieza por salirte a las 5. Después empieza por salirte a las 4. Que llegue el momento en que te vayas a comer a las 4 y ya no regreses. Y que sepas que alguien va a cerrar tu negocio, va a bajar la cortina, te va a entregar las cuentas, te las va a mandar por WhatsApp, por correo, como tú quieras, una foto. Y que al otro día, pues, empieces a dejar que alguien lo abra. Te van a robar herramienta, utensilios, comida, materia prima, tintes, sí. Pero no cuides los centavos y descuides los pesos. Eso siempre va a haber. Pero mira, ya hablando de temas así un poquito más espirituales, vamos a ponerle así, ¿no? Tú tienes que dar. Tú como emprendedor es dar, convertirte en dador. Si tu negocio te está pidiendo tijeras nuevas, te está pidiendo herramienta nueva, te está pidiendo más naranja para hacer jugos, más panes, te está pidiendo otra calculadora porque ya se robaron 5, síguela dando. No te canses de dar. Mira, al final, acuérdate, todo se regresa. Todo se regresa y se cobra aquí en este plano, ¿eh? No vamos a hablar de vidas ni nada de eso. Pero todo se regresa. Las personas que se atreven a robarte y llevarse cosas, a lo mejor hasta un clip, una calculadora, un exprimidor, una licuadora, no sé, una estación para uñas, pinturas, tintes, barnices, X, pues no, al final, mira, pues déjalas, o sea, va a haber una consecuencia para ellos. Esperemos que no sea mala, porque no le vamos a desear el mal a nadie, ¿no? Y a ti se te va a regresar. Si tú como emprendedor, como empresario, te enfocas en trabajar, no te vas a enfocar en que ya te robaron herramienta o materia prima o no sé. Y si ya te diste cuenta, bueno, pues hay que reponerlo. Ese es el juego del emprendedor, de la vida, de las fábricas, de las empresas, de los negocios, de las estéticas, de los restaurantes. Siempre van a faltar cosas. Pues tienes que reponerlas, seguir dando. Si a las personas que tomaron la elección de llevárselas les rinden, pues qué bueno. Y si no también, pues eso ya es boleto de ellos, eso no nos corresponde a nosotros. Pero lo que sí te puedo decir, y eso te lo digo por experiencia, todo eso parece ser que es un mal el que te hacen cuando se llevan algo, pero no es cierto, porque a ti se te va a regresar. Tú simplemente esfuérzate y sé valiente en tu negocio.
no tengas miedo. Todo, todo, todo lo que tú estás dando hacia allá, con esa intención sana de hacerlo para alguien más, para tu proyecto, para tus clientes, para tus empleados, para tus proveedores, se va a regresar y no te vas a dar ni cuenta que tus números van a ir subiendo, van a ir subiendo, van a ir subiendo, van a ir subiendo. Va a llegar el momento en el que a lo mejor hasta te vas a sorprender y vas a decir, chino, es que yo esperaba que el negocio me dejara 5,000 pesos al mes y mi sueldo, pero no, resulta que ahora me está dejando mi sueldo y me está dejando 30,000 pesos al mes. ¿Ese momento va a llegar? Sí. ¿Hay una etapa de crecimiento, de fortalecimiento y de sustentabilidad en tu negocio? Sí, también. Todo ya está escrito. No vamos a inventar los negocios, ni vamos a inventar el mío va a crecer en 3 días más rápido o en 3 años más rápido, no. Es muy cierto cuando dice que las estadísticas, eso es real, ¿no? La mayoría de los negocios, el 80 y algo así por ciento, no recuerdo, pero un porcentaje muy alto, fracasa antes de los 2 años. Y solamente el 7 o 17% de los negocios duran más de 3 años. Los primeros 2 años de cualquier negocio, pues son los más importantes. No vamos a llamarle difíciles, porque esa no es la palabra. Son muy importantes los primeros 2 años. Y el primer año sí es cierto. Acaba de nacer un bebé. Un bebé que es indefenso. Puede llegarle el seguro social y le va a dar en la torre. Pueden llegar empleados que lo van a mandar a conciliación de arbitraje y le dan en la torre. Pueden llegar situaciones de desarrollo económico, licencias, permisos, COFEPRIS, y te van a dar en la torre. Pero pues el primer año es cuidarlo. Regularmente el primer año no hay agentes externos como estos que te estoy platicando que lo afecten. Son los agentes internos, las situaciones internas. Pero si tu emprendedor vas a estar ahí durante los primeros 3 meses o durante el primer año de tu negocio, pues vas a ver que no le falte nada, vas a procurar que no le falte nada. Si eso tú lo transmites a tu socio o a tu primer trabajador, segundo trabajador, ellos se van a encargar de que no haga falta nada a este proyecto que acaba de hacer. Y empieza la labor de aclientarse. Segundo año, el bebé empieza a gatear. Gatear para mí, se sigue aclientando. A lo mejor ya no te preocupa tanto la operación del negocio porque ya se va afinando. Entonces es momento de que empieces a trabajar en tus manuales de procedimientos, que empieces a institucionalizarlo, que empieces a preocuparte por bajar los costos, seleccionar proveedores, hacer compras con descuento, de contado, a crédito, empezar a meter estrategias, ¿no? Obviamente depende del giro de tu negocio, del tamaño de tu negocio, eso es muy importante. Pero ya si pasaste el segundo año, ahora viene la parte, a lo mejor hasta un poquito más bonita, que es el ¿qué más puedo hacer por mi negocio? ¿Qué requiero en mi negocio? ¿Qué inversiones requiere? El negocio ya está caminando, ya duró 2 años, ya se aclientó. Hoy en día, eso no te lo debes de quitar de aquí. Tu misión es seguir aclientando a tu negocio. No importa que lleves 20 años, o 30 años, 40 años, es seguirlo aclientando a través de las nuevas herramientas, redes sociales, Facebook, Instagram, tantas que ya hay ahorita, ¿no? Perdón, porque ya se me resecó la garganta. Pero sí, empezar a ver esa parte de hoy qué puedo hacer por mi negocio. Es muy sano que tú sepas qué quieres. Si quieres ser autoempleado, órale, se vale, pero que estés consciente que no vas a poder. Va a ser muy complicado que empieces otro negocio. Nosotros los emprendedores no somos de un solo negocio. O lo hacemos crecer, o lo diversificamos, o lo expandimos, ¿no? A lo mejor es que ya tengo una estética donde hoy en día ya no soy yo quien pone las uñas. Ya no soy yo la que corta el cabello, ¿no? Ya contraté a un estilista que cobra mucho, pero es excelente en lo que hace. O contraté a 2 estilistas que no me cobran mucho, pero que sí hacen el corte, las uñas, a lo que yo necesito, a lo que mi negocio pide, requiere. Porque obviamente eso te lo va a dar el mercado al que tú quieras llegar.
Eso tú ya lo sabes, nosotros no te vamos a decir cuál es el mercado al que vas a llegar o al segmento de estatus social que quieres, al que quieres ofertarle tu producto o tu servicio. Entonces, si se vale a lo mejor que en una estética donde te cobran el corte de cabello en 40 pesos, bueno, pues a lo mejor puedes tener principiantes que se vayan formando ahí, puedes tener gente, peluqueros que te cobren relativamente barato por el servicio que tú estás ofreciendo. Pero si a lo mejor estás en una estética donde el corte de cabello vale 400 pesos, bueno, estamos hablando de otro nivel de personal que requiere tu negocio. Pero también así proporcional a eso es la utilidad que te va a generar tu negocio. Entonces, no vamos a inventar el hilo negro, simplemente contrata a alguien que haga lo que tú haces. Conviértete en esa persona que siempre has querido ser, seguramente, inspirar a los demás, hacer líderes a los demás, líderes, sobre todo líderes espirituales, no nada más líderes de un negocio. Un líder espiritual es el que forma líderes para que estos mismos formen a su vez líderes. Se queden o no se queden contigo. Mientras tú hagas eso y delegues las actividades, tú puedes salir de la operación de tu negocio. Al final diría, mira, ser autoempleado de tu negocio, pues no es lo mejor, porque te desgastas mucho. Es mucho el desgaste, tanto físico como mental como emocional. Y descuidas muchas cosas. Yo creo que hoy en día el gran reto para nosotros es precisamente, pues no sé, formar una cadena con lo que ya tienes. Si tú ya tienes una estética hoy que pone uñas y que hace barba o no sé, ¿no? O un puesto de tortas, sándwiches y jugos, que el día de hoy ya llevas más de un año o 2 años o 3 años o 4 años o 5 años, espero que no llegues como a mí, que me tardé como 14 años, ¿no? En verlo de una manera diferente y empezar a salirme de la operación de mi negocio. Empieza a delegarlo. Primero, para que tú estés más tranquilo, tranquila. Pero, segundo, con una intención que yo creo que es muy, muy sana, para que puedas replicarlo. Imagínate que puedas tener una cadena de puestos de tortas, sándwiches y jugos. Ya no te digo que a nivel nacional, a nivel mundial, hoy no. Simplemente en tu colonia. Que pongas dos, que puedas poner la segunda. Si la primera ya está operando, bueno, pues entonces arriésgate. ¿Qué vas a perder? ¿Un poquito más de tiempo? El tiempo lo vas a tener porque el primer negocio ya no te está pidiendo de tu presencia. ¿Vas a batallar menos? Sí, porque ahora tu contratación de personal va a ser más enfocada. Ya seleccionaste a tus proveedores, ya tienes tus procesos. Si no los tienes definidos en hoja y papel, no importa, pero ya los tienes aquí. O simplemente puedes decirle a un trabajador de tu negocio 1 que vaya y te hable el negocio 2, ¿no? Ya tienes esa parte. Y yo creo que el negocio número 2 en tu cadena de puestos de tortas o estéticas va a ser mucho más sencillo en cuanto al desgaste físico, psicológico, que el primero. Porque en el primero, acuérdate, vamos a ciegas. En el segundo ya sabes qué puede pasar, qué no puede pasar, a qué segmento vas a llegar, tu estudio de mercado y muchas cosas que a lo mejor en el primero no previste. A lo mejor en el primero no hiciste ni siquiera un plan de negocios, no hiciste un presupuesto anual. Ah, pero ahora en el segundo sí lo voy a hacer. O si ya tienes tu negocio operando el día de hoy, bueno, pues estamos a tiempo, es enero, para que realices el presupuesto 2023 o tu objetivo de ventas 2023 o tu plan financiero 2023. O tu corrida financiera 2023, el nombre que tú quieras ponerle. ¿Por qué? Porque ya traes históricos, ya traes datos, ya sabes cuánto pagaste de nóminas el año pasado, cuánto pagaste de renta, cuánto pagaste de compras, cuánto de impuestos, cuánto de gastos variables, fijos, diversos, etc. Va a empezar a haber empleados, va a empezar a haber personal, pero también, ojo, y es a lo que íbamos al inicio del programa, que nos desviamos mucho del tema. Vas a tener cada vez más empleados. Y, por lo mismo, cada vez va a ser más grande el riesgo de que alguno de ellos esté inconforme con tu manera de trabajo, de contratación o de despido, y te puede llevar a situaciones de conciliación de arbitraje. Eso es algo normal el día de hoy. No nos vamos a espantar de eso. Dependiendo del el tiempo que lleves con tu negocio, yo sí te sugiero que tengas una parte legal.
no te conviertas en el todólogo de aprenderte la Ley Federal del Trabajo. Sí es importante que la leas, yo en su momento la leí, no me la aprendí de memoria, pero al menos tengo idea de la esencia como tal de la Ley Federal del Trabajo. Dependiendo del giro de tu negocio, a lo mejor que sepas qué hacer en una situación ante conciliación de arbitraje, cómo reaccionar ante un COFEPRIS, ante un SAT, ante un seguro social, ante un Infonavit, bla, 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 bla. Ante una Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuando no sé, a lo mejor habla de otro tipo de normas laborales, seguridad de higiene. Es importante que lo conozcas, sí, sí es importante porque vas a convivir con esa parte. Pero yo creo que es más importante que tengas a los expertos que puedan apoyarte, que te permitan resolver esas situaciones. En el caso de contrataciones y despidos de colaboradores, de empleados, bueno, pues mira, lo más sano es que contrates a un bufete legal, un bufete jurídico, que esté especializado en el tema laboral, en el tema civil, en el tema mercantil. Yo te puedo decir por experiencia que durante muchos años yo me resistí a tenerlo, porque yo decía, no, es que el dinero tirado a la basura, mejor yo me arreglo con mis empleados cuando tenga que despedirlos, ¿no? Al final del día yo no sé si les doy una gratificación. A mí siempre me ha gustado dejar las puertas abiertas con mis ex colaboradores, etcétera, etcétera. Pero tú no estás para eso. Si tú eres la estilista profesional, tú dedícate a tu cabello. Dedícate a actualizarte en lo que haces. Si tú eres el administrador de la empresa, pues tú mejor especialízate en las finanzas. Si tú eres la parte operativa de producción, especialízate en eso. Deja que mejor otras personas que sí son expertas en su área sean las que contraten a tu personal, las que les definan las reglas del juego. Muchas veces, y yo creo que esto ya lo vamos a dejar para otro programa que se nos está acabando el tiempo, muchas veces nos hemos metido en situaciones desgastantes ante conciliación y arbitraje porque no tenemos un contrato de trabajo. Porque sí es cierto, sí podemos despedir a una persona que no cumple con su oficio al que se ofreció, que llega tarde, que tiene muchos problemas de subordinación, o que falta, o que llega tomado, o simplemente que no hace exactamente las cosas como tú se lo pides, ¿no? O que le falta respeto a un mando medio, a ti como dueño, como empresario, como emprendedor, etc. Sí, sí lo puedes despedir, pero se convierte en un despido injustificado cuando no está sustentado legalmente por algunos formatos que requieren ser llenados desde que el día que se contrata tu colaborador. Y si es que hubo incidentes, que se vayan haciendo pues, algunos formatitos, por ahí actas administrativas, de que haya antecedentes, ¿no? ¿Para qué? Para que precisamente si el día de mañana hay una situación en conciliación de arbitraje, bueno, pues tú tengas los medios que ocupa la situación para justificar ese despido. Ya después vamos a hablar más del tema. A lo que voy, rodéate de expertos. La gente que contrates para que haga las actividades de tu negocio. Ay, caray, no había visto los mensajitos. Una disculpa. Nos quedan 7 minutos. Ahorita vamos a dar todos los agradecimientos. Pero sí rodéate de esas personas que van a aportar. Dices, es que ahorita mi negocio no tiene para contratar un abogado. Bueno, menos va a tener si tú tienes que estar resolviendo situaciones que desconoces. O más aún, si llegas tú solo a una situación de estas y ni siquiera te asesoraste legalmente o no sé, bueno, peor todavía, o sea, le va a salir más caro a tu negocio. Necesitamos prever. Muchas veces nos dan mucho miedo este tipo de situaciones. La única manera en que te vas a quitar el temor ante este tipo de situaciones, circunstancias que se van a seguir dando, es precisamente previéndolas, teniéndolas de alguna manera ya listas para cuando se requieran las puedas utilizar y que obviamente tú estés consciente y confiado de lo que estás haciendo es lo mejor para tu organización. Se nos está terminando el tiempo, todavía me falta, pues muchas cosas que platicar al respecto, pero ya no nos va a dar tiempo. Miren, quisiera mejor aprovechar el momento
Ay, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Yo que bastante de ustedes me mandaron por aquí un mensajito a través del WhatsApp, en la lista de difusión que hicimos. Hay otros comentarios, dice en la página de Facebook, Enrique Gutiérrez, saludos, saludos también, Enrique, te mando un abrazo bien, bien fuerte y mucho éxito en tu negocio. Sé en lo que estás metido y se me hace algo bien interesante, ¿eh? Saludos, Iván, y que Dios te cuide siempre por ser un buen emprendedor. Bueno, ya no sé si somos buenos o malos, ¿no? Pero somos. Agradezco mucho a mi tío Manuel que sus palabras. Estela, herramientas, materia prima, participantes, efectivamente, Estela. ¿Qué te digo? Te admiro mucho también por todo lo que haces, ¿no? Realmente es admirable todo lo que tú haces en esa empresa de transformación, transformación de almas. Maggie, muchas gracias por los saludos. Graciela, ah, claro que sí, en un ratito te mando mi número de teléfono. Exactamente, dice Jenny, así es, zapatero a tus zapatos, debes deslindar responsabilidades. Efectivamente, ya para cerrar el programa, bueno, y una disculpa, tengo afortunadamente como no sé, como unos 45 watts, no me va a dar tiempo de saludar a todos y a cada uno de ustedes dar las gracias. En el transcurso del día les voy mandando por ahí una carita sonriente, una carita feliz. Gracias por estar al pendiente, por escuchar a su servidor. Efectivamente, zapatero a tus zapatos. Yo tardé muchos años, muchos años. Desperdicié muchos recursos, mucho tiempo, queriendo solucionar situaciones en donde yo no era experto. Y no solo eso, yo creo que otro de los grandes errores y que son muy caros que cometí durante los primeros 14 años de mi negocio fue que yo estuve como autoempleado. No tenía yo aquí la visión de poder convertirme en empresario, esa es la verdad. Ser autoempleado me costó mucho en el sentido de que estuve encerrado, estuve encadenado, estuve esclavizado a un solo negocio. Cuando pude haberme deslindado, haberme salido, a lo mejor quedarme como asesor o no sé, el nombre que le quieras poner, y poder empezar otros negocios. Y esto no es por la ambición de generar riqueza, no va por ahí. Nosotros los emprendedores sabemos que no es por ahí. Va a llegar por añadidura, tal vez, y en la mayoría de los casos así va a ser. Pero somos personas que no podemos estarnos quietas. Vemos que aquí en esta esquina se hace falta un puesto de jugo de naranjas, donde haya constancia, donde haya repetibilidad, donde sabes que vas a pasar en tu coche, llueve, truene, relampaguee, sea domingo, sea lunes, sea de festivo, y vas a poder comprar un jugo de naranja. Vemos que en cierta población no hay un autolavado automático de estos de rodillos, ¿no? De espumas, bueno, de estos automatizados, y que son muy rápidos, ¿no? Entonces tú empiezas a tener ideas, ay, pues puedo poner un autolavado acá, puedo poner un restaurante allá, puedo poner una estética aquí, puedo poner un puesto de jugos aquí. Todo eso no es para generar más riqueza. Lo estamos haciendo porque hay una necesidad ahí afuera, lo estamos haciendo para alguien más. Y recuerda, para nosotros el significado de la palabra empresario es este. Un empresario es la persona que se dedica a resolverle los problemas a las demás personas y a cambio de eso recibe dinero. Nosotros primero estamos enfocados en resolver el problema, en la necesidad que está allá afuera. Hay mucha necesidad. Tú métete a Mercado Libre, puedes revender miles de productos siempre y cuando tengas los precios y las herramientas fiscales que te permitan hacerlo y cubres una necesidad. Por ende, pues va a llegar la riqueza, va a llegar los dividendos materiales, sí. Pero no lo hacemos con esa intención. Al menos yo no lo hago con esa intención. Yo creo que es lo que me ha salvado todos estos años. Que mi intención ha sido de poner algo para alguien más. Dice, ¿sabes qué? Es que yo soy excelente cortando el cabello. Ah, bueno, pues ponte tu estética para que la gente quede bien contenta de cómo le cortas el cabello. Pero muy importante, date un tiempo solamente para estar ahí. ¿Tú qué quieres? ¿Ser autoempleado o ser empresario? Date 3 meses, date 1 año, date 3 años, elabora las herramientas que se requieren, delega todas las actividades y únicamente dedícate a revisar día con día los números de tu negocio. A lo mejor semana a semana o mes con mes, platica con tu personal
las personas encargadas de que vas a dejarle las llaves de tu negocio y que te generen riqueza. Al final del día, pues eso es lo más importante. Hacer que las personas que están abajo de ti y trabajando contigo crezcan de tal manera que mañana se sientan como los dueños de tu negocio para y que lo cuiden así. ¿Por qué? Porque pues obviamente vamos a compartir la riqueza con todos esos colaboradores, con los que vale la pena y los que se lo van a rifar, los que se la van a rifar contigo. Se acabó el tiempo. Gracias a todas las personas que estuvieron siguiendo la transmisión. De verdad estoy muy agradecido a Acústica Radio, a Donaí, a Mauro, que me hacen favor de seguir pasando mi programa de radio. Y bueno, espero vernos la siguiente semana entre emprendedores. Entre emprendedores sabemos de lo que hablamos. Y por último, lo que decía Steve Jobs, dice, aquellos que están tan locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son aquellos que lo hacen. Hazlo. Sal del closet y conviértete en ese empresario que México necesita. Hasta la próxima.